Pues empezó todo bastante antes de la fecha que teníamos impuesta para comenzar el corto. Ya sabiendo de que teníamos que hacerlo, pues como 4 o 5 meses antes de comenzar ya empezamos con las primeras ideas. Veníamos trabajando varias ideas, veníamos viendo varias cosas y al final nos dimos cuenta que la idea más redonda fue la del gaitero, porque era una historia que ya tenía inicio, tenía final, o sea, estaba bastante redonda la historia. Pues está inspirada en una vivencia de Ferriol en la que él tenía una mala experiencia con las gaitas que bueno, la reflejó en una comedia, ¿no? Esta idea surgió de hace mucho tiempo. Yo vivo al lado de una plaza y una vez vino un gaitero y empecé a imaginar, ¿no?, que igual el gaitero no está ahí para alegrar el día de la gente. Tiene como luego principal la plaza, y hacen historias que se pueden desarrollar en una plaza, serán muy interesantes. Las fachadas de los edificios, los props, ventanas, puertas, que en verdad son funcionales. Pareciera que fueran de mentira, pero en verdad sí funcionan. Se abren, se cierran, tenemos las persianitas que giran también. No sé, es un trabajo manual muy orgánico que hace que el corto gane mucho. Lo que es el acting de los personajes, creo que el personaje que más personalidad tiene o que tiene una personalidad más fuerte es Brigitte. Para mi gusto es la que más me gusta. No sé, es mucho más llamativa que René, más barrio bajera, es muy divertida. Bueno, creo que lo bueno de este trabajo es que hemos sido personas muy distintas que hemos estado trabajando y cada uno ha puesto como su grano de arena en que se ha completado muchísimo cada característica. Son trabajos que todos han hecho, todos han pintado, todos han creado ventanas, todos han... Era una experiencia muy positiva y buena. Para muchos es nuestro primer gran proyecto, ¿no? Y como tal queremos que llegue a tan lejos como sea posible, ¿no? Y si podemos ir a muchísimos festivales, mejor que mejor. De hecho, la intención es, por eso los acabados son tan buenos. Es que queremos que quede una pieza realmente espectacular y que pueda hacer mucho trabajo en los festivales.